Good morning, students. My name is Yulisa Callejas. As you know, we are English level 1 teens, and our topic for this class is There Is and There Are. Antes de hablar de There Is and There Are, necesitamos saber de qué estamos hablando, qué es eso. Pues son dos estructuras equivalentes a la forma impersonal del verbo haber en tiempo presente, hay. Como veremos en este tema, esta estructura se puede utilizar también en otros tiempos verbales. Tenemos aquí there is. ¿Cuándo voy a usar there is? Cuando estoy hablando de que hay algo singular. ¿Qué es singular? ¿Usted lo ha visto en lenguaje? Una cosa. Cuando estamos hablando de una cosa y yo digo hay un baño, there is a bathroom. Hay una mesa, there is a table. Hay un perro, there is a dog. Es acá en esta forma singular donde yo uso there is. There are. Cuando nosotros vemos varios objetos, varias cosas, varios animales, como en este caso nos presentan las imágenes, es cuando nosotros vamos a hacer uso de la expresión there are. Puedo decir yo, hay muchos gatos, o hay 6 gatos, there are 6 cats. Allí hay 6 sillas, there are 6 chairs. Hay muchas flores, there are a lot of flowers. Esta es la forma plural en la que yo puedo usar there are. En esta diapositiva continuamos siempre con there is and there are, solo porque ya nosotros los contractamos. Si usted ve, reducimos allí there is, le quitamos la i y agregamos una apóstrofe y unimos esa palabra, se hace una sola. De igual forma con there are. En esta imagen que tienen aquí pegada, es parte de su workbook de la página 139. En el cuadrito azul dice, we can add information after sentences with there is and there are. Use pronouns to replace the noun. There is a TV in the bedroom. It's very old. Nos dice que podemos agregar información después de las oraciones con there is y there are. En este caso, there is a TV in the bedroom. La información que se ha agregado aquí es in the bedroom. Y aún más, it's very old. Es muy viejo. Nos regresamos acá al ejercicio 1. Ya habiendo leído la información del cuadrito azul de la gramática, el ejercicio 1 dice, complete sentences using there is or there are. Number 0. There is a TV in the living room. Hay un televisor en la sala. Number 1. There, a table in the kitchen. ¿Cómo voy a saber si lo que voy a escribir allí es is o are? Cuando dice a table, esa A me da la pauta que está hablando de una mesa. Entonces voy a usar la forma singular is. There is a table in the kitchen. Esta misma situación se me da acá en el ejercicio 3 y en el ejercicio 4, que también tiene una A, también son singulares, a excepción de la oración número 2, there are 3 lamps in the dining room. Me dice de una vez 3 lámparas, lo que significa que esta es una oración en plural. Por lo tanto, no le voy a escribir is, sino que le voy a escribir are. Luego nos vamos al ejercicio 2. Read and underline, then match. Lea y subraye, entonces marque. Number 1. Number 0. There are 3 cats in our house. They are orange and white. Hay 3 gatos en nuestra casa. Ellos son anaranjado y blanco. ¿Qué tiene subrayado? La cantidad. 3 cats. 3 gatos. Number 1. There is a plant in the dining room. ¿Qué voy a subrayar allí? La parte que me dice la cantidad. A plant. Una planta. ¿Y dónde voy a buscar para unirla? Si me queda vacío, it's very special. It's very big. They are very comfortable. ¿Qué dice allí? Es muy especial, es muy grande, son muy cómodas. Yo no creo que las flores sean cómodas. En este caso la voy a unir con it's very special y voy a subrayar a plant.
Número 2. There are two chairs in the bedroom. ¿Qué cantidad me dice? Two chairs, dos sillas. Esa es la parte que subrayo porque me señala la cantidad. There are two chairs in the bedroom. ¿A dónde la voy a unir? Donde me decía comfortable, cómodo. They are very comfortable. Y en la tercera, there is a photo of my family in the kitchen. Hay una foto de mi familia en la cocina. ¿Dónde está la cantidad? A foto. Una foto. ¿Y qué me queda? It's very special. Es muy especial. Es allí donde yo voy a unir para completar mi oración. Esta es nuestra última diapositiva de esta clase. Y nuestros there is y there are los vamos a convertir en preguntas, questions. ¿Qué voy a hacer? Voy a mover y no voy a decir there is, sino is there. Cambio de ubicación las palabras. Ya no digo there are, sino are there. Hay. Is there a bathroom? Hay un baño. Are there any chairs in the dining room? ¿Hay alguna silla en el comedor? Ya acá nosotros estamos preguntando. ¿Podría usted responder de forma corta? Y voy a repetir las interrogaciones que tengo acá de estas imágenes. ¿Is there a bathroom? Podría decir, yes, there is. ¿Are there any chairs in the dining room? Yes, there are. Or no, there aren't, si su respuesta fuese negativa. Estos jóvenes, espero que les ayude a completar no solamente su workbook, sino su student book, que en las guías que se les darán así virtualmente, en las charlas que nosotros tengamos, va a poder usted recibir mayor indicación. Gracias.